Esta Virgen valiente, ofrenda de pureza y castidad, sigue al Cordero crucificado por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Hacemos memoria de esta celebración de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y mártir. Según la tradición, mujer fuerte, de agudo ingenio y de gran sabiduría. Su cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del Monte Sinaí, en el actual Egipto, y habría muerto en esa persecución o de Diocleciano o la de Magencio al inicio del siglo IV. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu pueblo en Santa Catalina una Virgen valerosa y una mártir invencible, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y en la constancia y trabajar sin descanso por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte, cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisias, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y habían hecho lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones y me digo, ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo que era feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos al Salmo: «Gozaré con tu salvación, Señor. Gozaré con tu salvación, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo.
gozaré con tu salvación, Señor. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré con tu salvación, Señor. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré con tu salvación, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es simplemente ya acabar un poco con todo esto de Antíoco Epifanes, que ya ha sido derrotado, este rey de Siria, el rey Seleucida, el rey que había llegado a invadir Egipto, había llegado a invadir Chipre, pero que se encontró con varios problemas. Uno, los romanos, que le obligan a abandonar Chipre y Egipto, bajo guerra general que hubiera perdido, pero hubiera sido muy dura para los dos bandos, pero lo hubieran perdido seguramente los sirios o los seleucidas. Y la segunda es que era tan de hacer guerras y ganar dinero y botín, que empieza a flaquear su imperio. Y así consiguen los judíos independizarse de él. No consigue invadir algunas de las ciudades que quería invadir, se pone enfermo, no se nos explica en la historia bien qué enfermedad era, aquí parecería, como lo pone aquí, una depresión a secas, pero no es solo depresión, algo más debía haber, y acabará muriendo en de plena depresión, esto sí. Mientras así los judíos tendrán 100 años más o menos de independencia, más o menos de libertad, hasta que los romanos invadirán, pero eso ya lo veremos más adelante. Pero es un momento en que de esplendor judío, de esplendor religioso también, y eso preparará mucho los caminos a lo que será Cristo, a lo que será Jesús 160 años después de esto.
Mientras que el Evangelio de hoy estamos ya cerca de la muerte de Jesús, están los saduceos. Recordemos estos saduceos, que la mayoría eran, bueno, una parte importante de los sacerdotes del templo eran saduceos. No creían, todos eran judíos, pero no judíos. Judíos en el sentido religioso del pueblo de Israel, no judíos en cuanto de la tribu de Judá, porque eran de la tribu de Leví, los saduceos. Pero eran todos lo que ahora llamamos judíos o hebreos, pero con la mentalidad nuestra. El caso es que estos solo creían, eran como una secta dentro del Antiguo Testamento, y solo creían en el Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia, lo que se llama la ley. Esos 5 libros, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico, estos 5 libros que de alguna forma son los primeros y los más antiguos. Pero claro, eso quiere decir no creer ni en los profetas, los libros proféticos, ni los sapienciales, ni los históricos. Y eso hacía que no era la fe de Jesús, la fe de los saduceos. Mientras que los fariseos, con todos sus problemas y críticas enormes de Jesús, y que les hace pasar muchas veces por hipócritas, por mentirosos, por lo que creáis, pero el núcleo de la fe de los fariseos es la fe auténtica de Israel, que se hará del todo esplendor en aquello que estaban esperando, que es Cristo. Y Cristo es el resultado de todas las profecías y toda la ley del Antiguo Testamento que se hace en realidad en Cristo. Cristo es el único que cumple toda la ley, y por eso Él puede dar la vida por nosotros y salvarnos, darnos la salvación por medio de su sangre, muriendo por nosotros. Por eso aquí lo que quieren hacer ver a Jesús es el absurdo de la resurrección. En los primeros libros, en el Pentateuco, no aparece la fe en la resurrección de forma clara. De forma no tan clara puede aparecer, pero de forma clara no. Así que se burlan de todos los que hablen de la resurrección de los muertos. Bueno, igual que ahora, si hiciéramos una encuesta entre los cristianos, ¿cuántos no saben nada de la resurrección ni pensarían que no existe la resurrección? Por desgracia, muchos hoy piensan en la vida eterna como la del alma. El cuerpo ya no sirve para nada. Nosotros somos seres espirituales, iremos al cielo con el alma y ya estamos redimidos y salvados. Y la resurrección, bah, tonterías, para muchos. Sin embargo, Jesús habla continuamente de la resurrección. Necesitamos, el hombre no es solo alma, esos son solo espíritu, lo son los ángeles, lo es Dios de una forma especialísima. Pero el hombre es cuerpo y alma, alma y cuerpo, espíritu y cuerpo. Sin el cuerpo no somos del todo personas humanas, ni mucho menos. Entonces muchos incluso hoy piensan esto. Bueno, incluso hay cristianos que están tan locos, tan metidos en una mentalidad pagana, que hasta creen en la reencarnación, y creen en mil cosas. El cristiano sabe bien que primero seremos juzgados en nuestro juicio particular. Salvación o condenación, cielo, infierno o purgatorio. Pero después tenemos lo que será el juicio final, que veremos precisamente mañana, en esta fiesta de Cristo, Rey del Universo. Ese juicio que lo que hace es hacernos entender el destino de cada uno, pero eso viene tras la resurrección final. El hombre con cuerpo y alma, y el hombre transformado, y a un cuerpo no como el nuestro. Por eso
los saduceos, cuando oyen hablar de resurrección, lo que hacen es pensar que seremos igual que ahora y aquí. Y no hay nada de eso. La resurrección de los cuerpos es a la vez transformación total. Un cuerpo al servicio del espíritu es la resurrección en el que con nuestro cuerpo estamos al servicio del espíritu y al servicio de Dios y del bien. El cielo es absolutamente distinto de este mundo. Nada que ver cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva, porque se está diciendo que es otra cosa radicalmente diferente. Ni ojo vio, ni oído oyó lo que tiene preparado Dios para nosotros. Por eso no hacemos como los musulmanes o como otros que dan imágenes del cielo como si fuesen orgías o quién sabe qué. No, la imagen del cielo se da simplemente el banquete como sentido de felicidad y de fiesta. Pero realmente el estar en Dios y con Dios toda la eternidad es muy diferente de lo que podemos llegar a imaginar. Y siendo Dios infinito nos llenará de forma infinita. Pero para entrar en el cielo, lo primero es amar a Dios. Lo primero es seguir a Cristo, el Hijo de Dios, sabiendo que solo en Él tenemos la vida eterna. En esta conmemoración de Santa Catalina, mártir de Cristo, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les haga obtener la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Por los que sufren por el nombre de Cristo, vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que la fuerza del Señor les dé valor en su tribulación, roguemos al Señor. Te rogamos por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, que Dios providente y bueno nos la conceda como una bendición que baje del cielo hasta nosotros, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, que el testimonio de los mártires nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Señor, nuestras súplicas por la intercesión de Santa Catalina de Alejandría, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Señor, que los dones que te presentamos en la fiesta de Santa Catalina sean tan agradables a tu bondad como lo fue para ti el combate de su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con todo el ejército de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Roca Casola y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Dios. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Cordero que está delante del trono los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Oh Dios, que coronaste la bienaventurada Santa Catalina entre los santos con el doble triunfo de la virginidad y del martirio, concédenos en virtud de este sacramento vencer con fortaleza toda maldad y alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.